Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo vídeo, y esta vez, volvemos con el noticiero del Minecraft. En esta ocasión, queridos amigos, quisiera arrancar con el día miércoles, y la beta que salió para Minecraft Bedrock, la cual fue la 1.17.10.20, y fue una completa locura, porque hubieron muchísimos errores corregidos, muchísimos cambios, y tal como dije en el noticiero anterior, estas betas que vengan en las siguientes semanas, serán para pulir la versión oficial, de la 1.17. Cabe mencionar, que la 1.16.230 oficial, que estaba programada para estas semanas, no será lanzada. La decisión fue tomada por los desarrolladores, debido a que no tenía gran cosa, y ahora mismo están concentrados en la 1.17. Por tanto, las correcciones que vendrían en esa versión que al final no se lanzó, vendrán incluidas en la 1.17 oficial. Esto la verdad, es demasiado bueno, ya que viéndolo desde un punto de vista razonable, tendremos premio doble, en una sola versión. Aparte, el día jueves, los desarrolladores decidieron lanzar la primera pre-release, para Minecraft Java. Dicha pre-release, solo cambió algunas cuantas cosas con el cobre, con las cabras, con la nieve en polvo, etc. El cambio más importante de esta snapshot, es que volvieron las velas. Al parecer estas velas sí vendrán en la parte 1, de la 1.17. Esto fue decidido, ya que la misma comunidad, lo estuvo pidiendo. Entonces los desarrolladores dijeron, bueno, vamos a hacerles felices, y ya vimos lo que pasó. Lamentablemente, en Bedrock, no llegará por ahora, sino que será después de que la versión oficial de la 1.17, sea lanzada. Pero no se preocupen, llegarán, y serán increíbles. Y pues solamente esas han sido las noticias de esta semana, como ven, ya no hay mucho que decir ahora mismo, debido a que ya estamos por finalizar, la parte 1 de la Cave Sanctuaries. Para los que todavía tienen errores en Minecraft Bedrock de Android, no se preocupen, en las siguientes betas, es probable que se solucionen sus problemas de instalación, sus problemas críticos a la hora de ejecutar el juego, y así. En fin amigos, pues hasta acá el vídeo de hoy, si te gustó, deja tu like, comparte, y comenta. También antes de despedirme, quisiera mandar saludos a las siguientes personas. Saludos amigos. Bueno, yo ahora sí me despido, nos vemos hasta la próxima, bye.